siempre, bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Es un haul de útiles. Fui a la tienda de segunda y encontré algunas cositas y bueno, les voy a estar mostrando. Encontré esta cajita y tengo unas cosas aquí adentro, pero las cositas que están aquí adentro no venían aquí adentro. La última vez hice un video donde les mostré una cajita así, pero era roja y venía con cosas adentro. Esta no la encontré con cosas adentro, pero yo puse algunas cosas, así que bueno, pues les voy a estar mostrando todo lo que encontré. Y sí, como encontré todo ese día, pues bueno, se lo voy a mostrar junto, lo metí aquí para no tener todo por separado. Así que bueno, pues les voy a estar mostrando eso y algo otras, un par de cositas más que compré. Y bueno, voy a empezar por mostrarles lo que tengo en esta cajita. Como les digo, esta cajita la compré en una tienda de segunda, me la dieron en $1 y estoy súper contenta de haberla encontrado porque estas cajitas son antiguas y me encantan esas cajitas. De hecho, si recordarán, o no sé si ya subí ese video, pero encontré otra que era roja y ahora encontré una en azul. Y esas cajitas son antiguas, entonces y son súper duraderas, por eso me gustan y tienen así como que cierres aquí. Entonces, bueno, las cosas que encontré que vienen aquí adentro no venían aquí adentro, pero las encontré ese mismo día. Entonces, bueno, yo no las agarré, las eché aquí para no traerlas en una bolsa. Pero realmente todo esto fue en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde vivo. Bueno, les voy a mostrar. Y bueno, lo primero que encontré fue esto, que es una pintura, que es Hard Gold. Esta es una pintura metálica, es en color oro. Vean. Es una pintura metálica. Y ustedes saben que últimamente he estado haciendo muchos videos de manualidades, pintando, diferentes tipos de cosas. Entonces, pues, siempre que veo pinturas y me las dan súper baratas, pues las compro. Y bueno, pues encontré esta dorada y la encontré. Y esta marca de Folk Art cuesta como unos 3-4 dólares. Estas no son del dólar, porque hay unas que venden en Walmart que son un poquito más baratas. Pero esta marca es un poquito más cara, entonces, pues, qué padre que la haya encontrado. Encontré esta otra que también tampoco no es de las que venden en... De hecho, todas estas son no son pinturas que venden como Walmart. Son marcas mejores. Aunque las otras también se funcionan, yo tengo muchas de esas. Esta es en café. Esta es de la marca de Anita's All Purpose. Son pinturas de acrílico y esta es tierra marrón. Earth Brown. Esta otra que también es de la misma marca, Anita's All Purpose Acrylic, y esta es agrume fruta cítrica. So it's a citrus. Y es un verde así muy vibrante. Este está bien bonito. Este me gustó mucho, este color verde. Una roja. Este es un rojo oscuro. También de la marca de Anita's All Purpose. No sé por qué las estoy abriendo hoy. Nunca las abro, ¿verdad? Pero hoy quise mostrarle los colores. No sé por qué. Bueno, es esta. Y disculpen si ven algún mosquito. Tengo la puerta abierta y andan muchos mosquitos. Así que disculpen si llegan a ver mosquitos. Y bueno, esta también, que es en blanco. Esta sí tiene como que ya está más empezada. Le falta más, pero bueno, está bien también. Es esa. Y encontré esta que es Fabric Fusion. Esta es adhesivo permanente para tela. So esta es de la marca Alice. So esta es básicamente pegamento, pero es pegamento para tela. Entonces, pues, dije yo, pues qué padre. Para algo me debe servir. Entonces me traje ese. Y encontré unas plumas que son de estas de la marca de Papermate. Y son medium. Y bueno, es una en morado oscuro, azul, verde, lila, rosa fuerte y en rojo. Y aquí tengo una hoja para que vean cómo pintan estas. Pintan de acuerdo al color y vean, pintan así como tipo marcador, están padrísimas. Vean eso, están muy padres. ¡Ah! Ya me rayé la mano. Este me gusta mucho el azul. Entonces sí, están muy muy padres estas. Escriben así como delgado, pero casi como si fueran un marcador. Están muy padres. También esta, y esta viene siendo un sacapuntas. Y este es de Lisa Frank. Y vean, trae como unos borradores aquí encima. Son súper chiquitos. Sí, esto está. Y es un sacapuntas. Y este lo abres así. Y cierra. Sí. Y es original de la marca de Lisa Frank.
plumas, vean. Ok, más. Ok, vamos a ver estas. Encontré más plumas. Pensé que estas eran todas. Bueno, está esta en como tipo fuchsia. Una en amarillo. Una en naranja. Y la última que es en este color agua. Vean qué bonitas están. Están padrísimos los colores. Y eso, bueno, es lo último que viene aquí. Este es un watercolor. Este es un case de acuarela F Club Water Art Supply. So, es este un case de acuarela y aquí pones tus pinturas. Y este, lo padre es que puedes quitarlas, puedes poner unas más grandes, aunque no sé si van a caber unas más grandes, pero bueno, estos están padres. Trae, me parece que es para 54, 52, algo así, no sé. Pero vean, un montón. Y este viene vacío porque tú puedes poner suyas. Y este trae este como un imán y ya las puedes acomodar, poner o quitar a como prefieras. Y vean, está muy bonito. Es este. Y bueno, como, y este porque he querido practicar watercolor painting, pintando con acuarelas. Entonces, como encontré ese, pues necesitaba pinturas. Así que fui y me compré un set de pinturas de agua para llenarlo. Y bueno, este trae 24, obviamente trae como 54, pero no importa. Traje este, se me hizo muy bien porque trae muchísimos colores. Entonces, pues espero que... espero que me guste porque nunca he utilizado este tipo de pinturas de agua, normalmente uso de las otras. So, eso va a ser interesante, es algo nuevo para mí. Y también compré unas brochas y estas son brochas para water painting. Estas son de estas que básicamente en vez de estar con un bote de agua a un lado, le vas a poner el agua a la brocha, le pones el agua a la brocha y adentro, y luego conforme vas pintando, le vas aplanando y va saliendo. Entonces ya vas pintando sin necesidad de tener un bote a un lado. No, están muy padres. Y estas son, estas las compré, ya ni les dije, pero este lo encontré en Joann's. Y este también, de hecho tenían oferta. Aquel lo agarré en $7, era de 15, lo agarré en 7. Y este lo agarré, me parece que en $3.50, $4 o algo así. Cuando este era de 8, estaban las dos cosas a la mitad. Y encontré esas, vean, estas calcomanías. Son unas calcomanías, pero estas son de enamo, son como duritas. Pero vean qué bonitas, traen las calabacitas, estrellas, Boo, Frankie, brujita. Entonces están muy bonitas. Y son duras estas, esas fueron del Goodwill. De hecho le estaba quitando la etiqueta y ya no pude, ya se lo dejé. Pero sí, estas son así. Y lo último es este libro, que es el de Grim Fairy Tales Adult Coloring. Y trae 46 dibujos. Y vean qué padre está. Trae los dibujos así como que muy súper interesantes. Nunca había comprado ninguno así, entonces bueno, pues encontré este y pues lo compré. Y se supone que ese es como que de las... vean, como esta, la Alicia en el País de las Maravillas. Pero todas son así como diferentes, vean. Esa es se supone que esa es la Cenicienta, vean, ahí trae la zapatilla. Y aquí está como corriendo, ahí trae una calavera. Pero sí. Está muy padre, está muy diferente a todos los libros que tengo. Bueno, si quieren ver el libro, es el flip through en el otro canal, en la cajita de información encuentran el link. Voy a estar haciendo lo que es el flip through. Eso no lo haré en este canal, pero sí en el otro canal lo estarán viendo, así que si quieren pasar a ver eso, pueden pasar al otro canal. Pero sí, ese fue mi haul del día de hoy. Todo esto, pues les digo, fue de la tienda de segunda, con excepción a estas dos cosas. Todo lo demás fue de la tienda de segunda. Entonces pues me fue muy bien. Creo que pagué como yo como... sin contar eso, yo creo que fueron como unos $10 lo que pagué, no fue mucho, porque de hecho me dieron bastante barato en esta ocasión. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.